Bienvenido, gente, a un nuevo episodio de Paranoias RP. Hoy estrenamos el personaje White Mask, el cazarrecompensas. Alguien nos ha pagado una suma muy elevada de dinero para alcanzar al doctor Steven Moore. Y andamos detrás de alguien llamado Taylor. Estamos anunciándonos en esta isla y parece que hay más gente que quiere encargarnos. Que acabemos con alguien o que se lo llevemos vivo. Ya ha pasado la tormenta. El señor Vega nos ha pedido el primer encargo. Estamos a la espera de que nos conteste. Vamos a ir anunciándonos por la isla. Poniendo diferentes notas como esta, todas las aldeas, por todas las ciudades.
Breaker el piso. Me la pilla. Tengo que comprarle un recolector de agua por si acaso. Ok, está despierto, ¿por qué no me manda un mensaje y se lo va diciendo que lo separen? Que ahora vamos para allá. Hola, buenas. Pero es que yo quiero ir primero. Buenas. Hola. Buenas, ¿qué tal? Estoy buscando algo de información, no sé si podrían atenderme. Coño. Sí, cuénteme, ¿en qué lo puedo ayudar? Ando buscando a dos personas en la isla. Se llama Taylor. Un segundo. ¿Quiere pasar? No, ¿bajo no hace qué falta. Intenciones está buscando a la persona? Soy cada recompensas, me dedico a ella, muchacha. Doctora. Doctora. ¿Y quién es la otra persona que está buscando? La primera me ha llevado a la segunda. Buscaba a Taylor para encontrar a Taylor. Me he pedido que encuentre al doctor Steven Mort. Uf, el doctor Steven Mort está perdido hace mucho tiempo. No tenemos ningún tipo de información de eso. Desapareció aproximadamente hace ya 2 semanas, doctora. ¿Una semana? Una sí, semana, una dos. Semana, una semana. ¿Y cuál es la última ubicación que conocen de él? Es que es desconocida. Ese es el problema. Estamos mucha gente buscamos al doctor Mort. Pero hace mucho tiempo que no sabemos nada de él. Alguien interfirió su PDA y desde ese día no se supo nunca más nada. Buenas, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué hace, hola, comisario. ¿Cómo está usted? Le tengo un regalo. Ahí todo bien. Nico, mira, bebita, que tengo algo que te va a gustar, bebita. Voy, guarda las puertas, chicos. Mira. Gracias, Mako, te agradezco. No saben nada sobre la posible ubicación. Mi gracias, Mako. No, por el momento, como le dijimos, no. O sea, es más, aún lo buscamos fuertemente. ¿Cuáles son sus intenciones con el Dr. Mort? A mí me han pagado por encontrarlo y llevarlo a un lugar. Esas son mis intenciones. Uy, no tenemos ningún tipo de información. No, entonces no sabemos nada. Nada, no podemos ayudarlo. De acuerdo. Y nadie por la zona sabe nada. Gracias por su tiempo. Por favor, un gusto. Nada. Señora Dell, está aquí. Alex. Señor Ferker, está en casa.
Señor. Dígame. Tengo algo que decirle, se me había olvidado. Lo último que supimos del doctor muerto es que estaba muerto. Ya me han dicho algo así, pero no creo que esté muerto. No, sí, sí, lo está. Porque los susurradores dijeron que el doctor muerto estaba muerto, así que está muerto, así que no saca nada con buscarlo. Las minas de uranio me ha dicho lo mismo. Pero me dijo que nunca se encontró su cadáver. Y que nadie lo vio. Murió. Pero que estaba lleno de bestias salvajes, o sea, lo más probable es que se lo hayan comido. Así que, y con tanto caníbal dando vueltas, es muy probable que eso haya pasado. Bueno, si encuentro su cadáver, encuentro sus restos, lo daré por muerto. Mientras tanto, está en mi contrato encontrarlo. De hecho, si se muy bien, su si llego a encontrar... A ver, puede avisarnos, sería excelente, la verdad, para... Sí, porque estamos muy preocupados por él, pero... Lo que sabíamos que estaba muerto, por eso no lo estamos buscando ya. Porque fue la información que nos dieron los susurradores de que ya había lo habían matado. ¿Quiénes son esos susurradores? ¿Dónde puedo encontrarlos? Es una excelente pregunta. Ojalá de superamos. Hecho, debería partir por ahí. Sí. Yo creo que a lo sumo, si los susurradores quieren comunicarse con usted, van a contactarlos ellos a ustedes, la verdad. No dudo, no creo que pueda encontrarlos. Pero tenemos la impresión de que pueden estar por el sur, no por el norte. Por el norte no va a encontrar ningún tipo de información de eso, así que lo más probable es que esté por el sur. Pero el doctor muerto está muerto, o sea... De acuerdo. Muy valiosa la información que me... Muchas gracias. Si alguna vez necesitan encontrar a alguien vivo o muerto, pregunten por la PDA, por White Mask. Perfecto, muy bien, Nicolás, señor. Pero sí, nombre. El doctor está muerto. Lo confirmaré. Hasta luego.
Hay alguien aquí. Yeah.
se acerca la tormenta. Será mejor que nos resguardemos en algún sitio.
¿Quién es usted? Buenas. Buenas. Estoy buscando... Ahora lo hablaremos más tranquilamente. Estoy buscando información de un par de personas. Buenas. Buenas. Hola, buenas. ¿Cómo va? ¿Quién es usted y qué hace por aquí? Si puedo preguntar. Soy un simple cazarrecompensas. Busco información sobre un par de personas. Me han contratado a encontrar. Claro. Entendido. Cuéntenos, cuéntenos. Busco a Taylor. Taylor. Y su búsqueda me ha llevado al doctor Steven Maltz. Yo, en lo personal, no sé quiénes son esas dos personas, así que no puedo ayudarle. Perdone. Nadie tiene información de Steven Mort ni de Taylor. Nosotros nos encontramos en Jabalisco y le dijimos que claro, Steven Mort está muerto. No creo que esté muerto. Sí, exactamente. Doctora. Yo sí creo que esté muerto. Sinceramente creo que está muerto. Yo también. Porque si los susurradores dicen que está muerto y que lo mataron, no van a mentir al respecto. Todo es verdad. Bienvenido a presentar. ¿Le podemos...? Mis servicios, por si alguna vez lo necesita. Cuéntenos, cuéntenos. El Comando Deal nos gusta hacer tratos. Muy sencillo. 2000 slag. Traigo vivo a la persona, lugar que me indique. Solo necesito un nombre y la última ubicación. 4000 slag, esa persona desaparece. Joder, nunca había visto una persona más breve. La mitad, sí. Adelantado. Entendido, entendido. Y en caso de querer recurrir a sus servicios, ¿cuál es la manera de contacto? White Mask, por la pelea. De acuerdo, yo por el momento en lo personal no estoy interesado. Pero quién sabe en un futuro. Suena por la prensa eso. Seguiré preguntando por más sitios. Les dejo sus cosas. Perfecto, genial. Mucha suerte ganándose la vida, supongo. Pero qué persona más rara, joder. Imagínense que yo estaba por salir de la clínica.